Hola a todos los viñedictos, ¿qué tal estáis? Mira, estamos con Nicolás Brun, en Casa Vitícola Molinias. Este es un proyecto, alguna vez os he contado algo de este proyecto, que estamos aquí debajo de Peña Montañesa, las primeras estribaciones del Pirineo. ¿Qué altitud estamos aquí, Nico? Aquí a 900. 900 metros. La finca acaba a 1300, 1400. Una finca donde se planteó hacer un proyecto de vitícola, recuperando lo que en su día fue esto, que aquí hubo mucha viña en toda esta comarca del Sobrarbe. Y el planteamiento ha sido respetando los pastos que había originales que se estaban utilizando para el ganado, en este caso vacuno. Y la viña se ha puesto sin levantar los pastos y ahora se está haciendo un aprovechamiento con el ganado mientras la viña no ha brotado todavía, que estamos acabando el invierno, de hecho. Mira ahora allá arriba, nevó el fin de semana pasado y este fin de semana se esperan nevadas copiosas. Entonces, bueno, un manejo que nos ayuda a gestionar mucho los suelos, pero nos obliga también a ser mucho más reflexivos, a medir más, a transitar por caminos que poca gente ha transitado, pero la verdad es que la satisfacción, Nico, de tener el proyecto. Hemos perdido miles de kilos y cientos de cepas, pero hemos aprendido mucho. Entonces, bueno, ya veis, cuando uno es pionero, pues también tiene un peaje, ¿no?, que pagar. Entonces ya sabemos qué cosas no hay que hacer para los próximos proyectos y bueno, pues ese aprendizaje nos lo llevamos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, las cepas, ya veis, están hechas en eje vertical, ahora hemos conseguido vigorizarlas bien, ya entran en producción, este año entrarán en producción de una manera ya casi total, pero con un poco más de retraso del que nos hubiera gustado, pero la verdad es que una integración del proyecto bastante chulo. Bueno, pues nada, ya a ver si os puedo contar alguna cosa más de estos viñedos en primavera. Un saludo, adiós.